today, we retake our homeworld, and with it, our legacy. ¿Qué pasa, gente? Ya estamos aquí de nuevo en el stream. Estamos teniendo bastantes problemas técnicos porque el OBS ha decidido no funcionar justo antes de... O sea, bueno, justo antes de empezar, no, justo al empezar, ya que antes he hecho pruebas y sí que funcionaba todo correctamente. Así que, bueno, vamos a comprobar, estamos con esta pantalla porque vamos a resortear. Antes le había tocado a Pim, pero mala suerte, tiene que aparecer todo en el stream para que sea todo completamente legal. Estamos iniciando el juego en segundo plano. Y en cuanto termine de iniciar, vamos a resortear a ver quién elige primero el mapa. Espero que... Bueno, todavía tenemos un minutillo de delay por ahí, pero espero que luego lo veáis todo bien. Y sobre todo que al reiniciar el PC y demás, ahora el OBS me capture el juego, porque antes no había forma de reconfigurar esto. Vale, ya tenemos el juego prácticamente iniciado. Dadme un segundo a la que me salgo. Vale, vamos a salir, vamos a sortear con esta página de aquí. ¿Quién elige mapa primero? Antes había salido Pin y ahora... Ahora ha salido el Legacy. Pues mala suerte para Pim, porque antes había tenido suerte. Y ahora parece que no demasiada. Vale, vamos a tapar esta captura de ventana. Y ahora sí que me captura el juego, era cosa del OBS. Así que ya está todo correcto, ya está todo perfectamente. Vamos a invitar a Pim, que se había salido del grupo. Y parece que ahora sí que está todo arreglado, gente. Ahora ya sé que está todo 100% bien, era el OBS fallando. He reiniciado el PC y todo va correctamente. Vamos a ver qué pasa con los jugadores. Ahí está, ya está Pin. Y elige, vamos a comunicarlo por aquí, elige mapa Legacy. Vale, yo voy a comprobar ya que se ha terminado el delay, a ver si se oye mi voz, se oye todo correctamente y demás, en cuanto pase la pantalla de carga, que la estoy viendo aquí en mi segunda pantalla. Y vamos a ver, ve eligiendo mapa. Vamos a comprobarlo, a ver si se me oye bien y todo. Por algún motivo no lo... Así que bueno, sí que lo oigo. Vale. Funciona bien. Vale, me dice también Fran aquí con 2 minutos de delay que se oye bien. Así que vamos a... Dentro de la partida, a ver si han elegido mapas. A ver si está todo correcto. Un momentito por aquí. Vale, ya todos los problemas técnicos solucionados. Y a ver. Ya aprendió. Ya está todo listo. Go de mapa. Ya está todo listo, solo que están los 2 minutos de delay y demás. Así que, hielo y cromo. Vale, pues el Legacy elige hielo y cromo. Así que, tenemos primer mapa. Tenemos enfrentamiento entre Legacy y Pin 125. Y va a ser en hielo y cromo la primera partida. Vamos a ir cargando todo, vamos a ir empezando. En este BO3 que determina quién se lleva los 2 puntos. Y el otro, si se va a 1 punto o se lleva 0, depende de cómo queden. En esta primera jornada, en esta parte 2 de la primera jornada de la Vendetta Big League. Recordad, y lo voy a poner un poco en pantalla mientras carga todo y demás, mientras a Pin le cargan los mapas. A ver si lo tengo por aquí fácil de ver. Debería estar... Esto lo pongo en un momento, dadme un segundo. Porque aquí os voy a enseñar la tabla clasificatoria en la que solo se ha jugado la mitad de los partidos de momento. Pero a ver que lo tengo por aquí. Ahí está, ahora mismo deberíais estar viendo en pantalla, aunque está un poco descuadrado, la tabla clasificatoria como va por el momento. Solo se ha jugado uno de los BO3, recordad que como somos impares en esta primera jornada, a Fran74 no juega, solo vamos a tener el BO3 entre Vendetta Vic y Cosmos Breaker, que lo vamos a castear, se jugó hace 3 días, pero lo vamos a castear justo después de este BO3 que está en directo. También lo tenéis en YouTube las partidas, pero solo se ve mi perspectiva, por eso lo vamos a recastear para que esté todo equitativo y demás. Se jugó este BO3 en el que salí victorioso yo 2-1. Y ahora vamos a jugar el BO3 entre Legacy y Pin 125. Y lo dicho, Fran descansa esta jornada. Así que vamos a cerrar esto. Parece que ya tenemos... A ver, voy a quitar el Discord de aquí. Ya me están metiendo prisa por aquí. Parece que están listos. Vamos a ver si... A ver.
2 minutos igual al salto. No, está bien. Es lo que se suele poner en torneo normalmente, Fran, de delay. Vale, a ver, dadme un momento. Vale, a ver si consigo poner esto bien, su puta madre. Debería estar todo... Es que yo normalmente estoy acostumbrado a castear las partidas fuera de la partida, no dentro. Recordad que yo soy novatillo en esto y demás. Sí, vamos a crear con mod. Vamos a crear con mod, a ver si... Aunque no me sale de eso, no me carga una puta mierda. Yo normalmente cuando casteo las partidas son partidas ya grabadas y más, y pongo what the fuck. ¿Cuántas veces con el semblante de la devoción y la apariencia de acciones piadosas engañamos al diablo mismo? ¿Qué significa eso? Con sangre en la... De puta madre. ¡De puta madre! Sí. Vale, gente, se me había olvidado quitar las alertas. Muchísimas gracias por la raid. Hay 2 minutos de delay, así que muchísimas gracias. Tenía que haber quitado los sonidos de las alertas porque esto es torneo serio y demás. Pero bueno, vamos a... Ya, eso para la próxima ya lo sé, así que bueno. WCS Gameheart, crear sala, creo que es con este. Vamos a ver si aceptan todos los jugadores. Y cuando estén listos, a ver, vamos a bajar por aquí, vamos a subir a Legacy. Vamos a ponernos de árbitro. Ahí está. Vale, pin está, vamos a ver si él haga así. Así que ya tenemos primera partida, vamos para adentro. Vale, seguimos cargando la partida. Parece que las patatas del PC están empezando a quemarse, están empezando a calentar motores. En 0, deberíamos estar en directo. A ver, muchísimas gracias de nuevo, Tech, por esa raid, tío. Muchísimas gracias, tío. Vale, vamos a ver si cargan ambos jugadores. Tenemos un Protoss contra Terran, Legacy contra Pin. Y por fin empieza, por fin están empezando. Así que vamos a ello. Tenemos en la esquina superior derecha del mapa el Terran de color azul representando a los S-Boys, a los chicos de Selby, supongo. Tenemos a Pin. Y en la esquina inferior izquierda representando al clan Oscillatory Universe de color rojo, con este Protoss tenemos a Legacy. Vale, vamos a poner, ahí tenemos la producción, empezamos normal, Pylon Scout para Legacy. Vamos a ver cómo está empezando Pink con su Supply Depot, como no podría ser de otra forma. No vemos nada raro, no está enviando dos SCVs para hacer algún tipo de proxy, algún proxy racks, algún proxy fábrica o algo cerdo. Legacy con su muro anti-reaper, ya vemos aquí con una apertura normal, Pylon Gate, todo tapando y demás. Vemos el gas, vemos el chronoboost, todo estándar para Legacy. Vemos aquí la barraca para Pin y el scout muy temprano. Creo que se están quejando del servidor porque quizás se haya puesto en Europa. Vamos a pulsar Alt F y a comprobarlo, pero aquí no me... Espera, ¿era con Control F o Alt F? O Control Alt F o algo así. Aquí no me va a salir, creo, así que espero que no tengan mucho ping los jugadores.
Espero que recuerden que pueden tirar red hasta el primer minuto de la partida. Bueno, ya ha pasado el primer minuto, pero si va muy lagado. Tampoco sé cómo cambiar el servidor y demás. Pero es la putada cuando yo estoy en Europa y ellos dos están en América. Que como haya pillado el servidor de Europa, uff, va abajo de la cosa. Vale, tenemos Cybernetics Core y otro pylon para cerrar este muro anti-Reaper por parte de Legacy. Vemos como en la producción ya estamos sacando Orbital. Bueno, yo la llamo la parabólica, creo que se llama Orbital Command. Y un Reaper para empezar con el Scout. Y segunda base para Pin. También tenemos expansión por parte de Legacy recién puesta. Así que vemos de momento toda una partida normal, toda una partida bastante estándar. Segundo supply depot para cerrar la puerta completamente por parte de Pin. Un solo gas, todo normal, va a salir el Reaper. Tenemos Reaper Spam, normalito, todo easy, todo estándar. Adepta, muy bien. Todo estándar, investigación de el Warp Gate. Y segundo gas para... Están jugando como muy estándar, muy normal, muy macro, muy bien. Nada, ninguna estrategia rara, ninguna técnica fuera de lo común. Reaper Spam para Pin. Tiempos normales de Cybernetics Core y expansión para el Legacy. De momento, un solo gate. Debería trabajar dentro de poco en sacar su tecnología y demás. Y aquí viene la Reaper. Vamos a ver si consigue hacer algún tipo de daño, aparte de scoutear todo lo que tiene el bueno de Legacy. Creo que solo ha llegado a ver... Esto se hacía con la N, me parece. ¿Cómo se pone la cámara para un solo jugador? Sorry que sea tan noob con el observador, pero es de las primeras veces que casteo. De hecho, es la primera vez que casteo en vivo. Suelo castear repeticiones. Así que creo que era con la M o con la... Para ver solo la pantalla de un jugador en este mod de la WCS. Era con alguna tecla que no consigo... Aquí está, con la V era. Has llegado a ver todo, Pin con ese scout. Tenemos Twilight Council de primera tecnología para el Legacy. Y dos portales. Está sacando una adepta después de la segunda. Esto es bastante normal. Después de ¿cómo se llama? De la adepta ir sacando stalkers. Había dicho doble adepta antes. Ir sacando stalkers para defenderte porque con una sola unidad es muy probable que no puedas parar el Reaper. Y aquí tenemos algo de daño económico por parte de la adepta de Legacy, que la va a perder ahora. Parece que no la estaba micreando demasiado bien ahí. Creo que el Legacy no ha llegado a ver. Vamos a ponerlo. No ha llegado a scoutear bien. Supongo que porque el Pin habría cerrado bien con el Supply Depot. Y tenemos atentos a esta apertura porque va a enviar un buen ataque, un gran ataque con Hellions. Estamos investigando ya, estamos sacando el segundo Orbital Command, que ya está a su disposición, a disposición de Pin. Tenemos otro Reaper, tenemos Liberator y tenemos Hellions. Este ataque, tengo que decir que me lo hizo Pin la última vez que jugué contra él. Y la verdad es que me ganó directamente con eso al abrirme la puerta. Tenemos robótica para el Legacy junto con el Blink. Así que tenemos Blink Stalkers en contra de Hellions. A priori, esos Blink Stalkers deberían hacer un destrozo bastante, bastante serio en los Hellions. Pero solo si tiene buen número. Y vemos como el Legacy está totalmente expuesto. Solo tiene 3 Stalkers de momento. Se le viene un Liberator y se le vienen 6 Hellions con una Reaper estando totalmente abierto. Puede ser un destrozo, puede ser hasta fin de partida si hace suficiente daño económico. Empieza a warpear más Stalkers, vienen los Hellions. Parece que ha pillado más o menos bien colocado a el Legacy, pero no tiene suficientes unidades como para pararlo antes de que llegue. Ahora sí, porque no había visto estos 3 Stalkers dentro. Viene el Liberator, aunque lo posiciona un poco tarde. Parece que el Legacy está teniendo buena defensa, pero igual está perdiendo bastantes sondas. Vemos como caen 4 en el contador de sondas. Va a parar el ataque. 6 en el contador de sondas destruidas. El Liberator sigue en posición, 7 sondas. Parece que no va a hacer mucho más daño. Ahí estamos, tenemos el Blink, no pierde ese Stalker. Tenemos 7 sondas de daño para Pin, lo cual ha estado, yo creo que bastante bien. Pero no sé si va a llegar a ser suficiente. Recordad que Pin ha hecho una inversión de 6 Helions, un Reaper y un Liberator. Solo con los 6 Helions van 600 de mineral, más lo que cuesta el Reaper, más lo que cuesta el Liberator. Y ahora no tiene prácticamente nada para defenderse, mientras que el Legacy va al contraataque con 8 Stalkers y un Observador. Recordad que son Blink Stalkers, así que si tiene tanques posicionados va a poder saltar hacia ellos o va a poder micrear lo suficiente como para no ser dañado por ellos, a hacer un gran daño con estos Stalkers. Empieza a hacer daño, empieza a derribar esos SCVs que estaban construyendo Supply Depots. Tiene 3 Marauders, pero no tiene Conclusive Cells. Creo que esto se va a decantar muy fácilmente para el Legacy, porque el tanque lo tiene desposicionado arriba.
Tiene que sacar a los chicos, saca a los muchachos para ver si puede. El Legacy tiene que micrear, el Legacy tiene que micrear. Tiene Blink, tiene que micrear. Esto está recibiendo daño de gratis por parte de esos Sexy Beats, que están siendo curados aparte con las médicas. El Legacy tiene que micrear esto. 11 Sexy Beats derrotados por parte, o sea, eliminados por parte de Legacy. Van 15 Sexy Beats eliminados, van 16. Esto pinta muy mal para Pin. Van 17. No tiene suficientes unidades, no tiene suficientes Marauders para detener este push de Stalkers. Ahí vemos como ya tiene el tanque, pero con el observador debería saltar a hacer Blink hacia arriba antes de que junte suficientes Marauders. Debería hacer Blink hacia arriba, ya que tiene la visión del terreno alto con ese observador. Debería eliminar a este tanque y ya ganar directamente la partida. Vemos cómo hace Blink ofensivo hacia ese tanque. No tiene Conclusive Cells en los Marauders, solo tiene un Marauder para defender. Esto no hay forma ya. Bueno, tiene el tanque. Y el Legacy no está micreando sus Stalkers. De hecho, ha enviado un Stalker justo a rango point blank del tanque, pero no es suficiente porque estos SCVs hacen buena cuenta de él. Pero venían los refuerzos por parte de ese War Prism. Ya tenía suficientes gates como para ir reforzando. El daño económico a Pin era demasiado, demasiado alto. Había destruido al principio 16, luego el contador hasta 23 sondas. Hasta 23 SCVs. Y parece que este ataque con Stalkers ha decantado la partida por parte de Legacy, que se anota el 1-0 en el marcador. Parece que defendió de muy buena manera ese ataque de Hellion. Yo creía que no iba a tener suficientes unidades, pero probó que con esos tres Stalkers que tenía guardados por si llegaba el Liberator y demás, dividido y demás, probó que sí podía defender. Así que el Legacy gana la primera partida, gana el primer punto. Y vamos a ver si Pin puede revertir esto. Vamos a ver si Pin puede encontrar la forma de ganar a Legacy, porque me ha parecido que la victoria por parte de Legacy ha sido aplastante. Aplastante, ha esperado a que llegara el push, ha defendido de forma correcta y en el contraataque se lo ha ventilado en 0, se lo ha ventilado en 0. Vamos a hacer que elija Pin el mapa. Ha sido aplastante por la victoria por parte de Legacy. Yo esperaba un juego en el que hubiera bastante agresión desde el principio, pero que más o menos se estabilizara en torno a minuto 6 o así, y que ya los dos se calmaron un poco, transicionaron un poco al midgame y demás. Pero aquí ha sido ataque, contraataque, fin de la partida. Vale, parece que tenemos segundo mapa. Pin elige Aura Mortal, así que vamos con este Aura Mortal. Bueno, Aura Mortal, Aura Letal, supongo que se refería, ¿no? Vamos con Aura Letal. Creamos con el mod de la WCS. A ver que me salga como antes. Todavía no controlo los bindings y demás, pero es normal, es la primera vez que casteo con todo esto y demás. Así que bueno, vamos a ir creando la sala. Y Pink que se anota el 1 con el, o sea, el Legacy que se anota el 1-0. Bastante, bastante sorprendente la partida, bastante sorprendente la defensa. Parece que se esperaba ese build por parte de Pink. Lo ha defendido muy correctamente, simplemente ha perdido 6 sondas. Y el counter ha sido brutal, Le falta un poco de micro a Legacy, creo que no ha estado todo lo atento que podía estar. Pero recordad que somos jugadores de la mayoría de nosotros de nivel diamante. Así que todavía nos falta mucho, mucho, mucho por mejorar. Los dos están, se me ha olvidado ponerme árbitro, los dos están ready, así que iniciamos la partida. Y tenemos ya 100% la segunda partida. Puede ser punto que gane la serie favorable a el Legacy. Vamos a ello, vamos con la segunda partida del día. Today we retake our home world and with it our legacy. Vale, parece que una intro de 13 segundazos no es suficiente para hacer que carguen, que corran más rápido los hamsters, que las partidas carguen a tiempo. Pero ahora sí, así que tenemos en la esquina superior izquierda de color azul, representando a los Selby Boys, a los S-Boys, Alterran, Alterran Pin. Y en la esquina inferior derecha, un punto arriba, que ahora lo modifico si es que sé cómo hacerlo, de color rojo, representando al clan Oscillatory Universe, el Protoss, el Legacy. Vale, vamos a ver si la forma que me han dicho de cambiar el contador está bien. Sí, exactamente. El Legacy con el 1-0, vemos cómo
Todo normal, tiene Pylon Scout por parte de Legacy, ya estaba por aquí el Scout. Con un gate todo normal, todo estándar, como la partida anterior. Tenemos Gas, tenemos Barraca, tenemos Supply Depot y Scout. ¿Scout no lo ha enviado todavía? Creo que no lo ha enviado todavía por parte de Pin. Así que parece que el Scout de Pin se va a retrasar un poco, mientras que el de Legacy ya está llegando. Ataca un poco al SCV para molestar, para que tenga que sacar otro SCV y perder así un poco de economía. Este SCV podría estar recogiendo, pero tiene que estar pegando al proof de Legacy. Vemos como Legacy ya tiene su gas, todo normal, todo estándar, todo tranquilo. El Legacy puede retrasar esta barraca, y esta barraca, los 5 o 6 segundos que hubiera retrasado a Pin, podría ser bastante vital. En cambio, ha perdido la sonda, así que Pin va ligeramente ganando por ese movimiento. Igual le hizo perder un montón de tiempo de minado y de tiempo de scout a este SCV, porque ha ido bastante tarde. Parece que vamos a tener un Reaper spam por parte de Pin, todo normal, todo estándar, como la partida anterior. Ya tenemos expansión por parte de Legacy y el Cybernetics Core saliendo, segundo gas, todo estándar. Parece una repetición un poco de la partida anterior. En realidad están jugando normal, así que está todo correcto, todo tranquilo. Todo estándar. Sale el Orbital Command por parte de Pin. Vemos ahí cómo tira la primera mula. Tenemos Reaper y continúa. Después del Reaper sacando un Marine, vamos a ver qué tiene pensado hacer ahora Pin. Si va a hacer doble barraca y vamos a ver un 16 Marine Drop. Si va a hacer 1-1-1, vamos a ver qué tiene pensado hacer. De momento por aquí, por parte de Legacy, todo normal. Investigación del Wargate. En la primera delta saliendo para defender el posible Reaper, que llega bastante tarde, de hecho. Llega bastante tarde, ese Reaper ya tendrá que estar aquí. Le sigue un Stalker a esta delta, todo completamente normal. Con el muro anti-Reaper puesto, el Reaper solo puede pasar por la entrada. Así que todo bien defendido, deniega el scout de Pin. Y tenemos fábrica después de una barraca, así que parece que va a hacer un 1-1-1 normal. Vamos a ver si no se desvía desde aquí, si no hace cualquier otra cosa. Doble gas para Pin. Vamos a ver cómo avanza todo por parte de Legacy. De momento todo tranquilo, con un solo gate, la segunda ya posicionada. Tiene el stalker para defender posibles agresiones tempranas, como ese Reaper y demás. La Adepta ya está siendo enviada al Scout. El búnker no va a ser construido a tiempo. Y solo tiene una Reaper y un Marine para defender. Lo malo es que el Legacy no estaba atento para micrear las unidades. Igualmente, ese búnker no ha sido suficiente, porque la Adepta se transporta con la sombra. De momento, 2 SCVs de daño, 3 SCVs de daño para el Legacy, 4 SCVs de daño para el Legacy, que con una sola Adepta. Es un daño muy, muy, muy grande. Se le coló a Pin esa adepta porque no cerraba a tiempo los Supply Depots. Parece que Pin va a hacer exactamente el mismo ataque que hizo en la primera partida. No le funcionó demasiado bien. Y ahora, además de que en la primera partida no le funcionó demasiado bien, ahora además tiene una desventaja de 4 SCVs desde el inicio. Si en la primera partida esa estrategia no te salió bien y además ahora se te cuela la adepta y te hace 4 SCVs de daño que no tenías antes, pinta muy mal para Pin. Vemos como el Legacy sigue con la misma estrategia de antes. Está haciendo Blink. Está sacando su siguiente portal y robótica. O sea que todo exactamente igual para el Legacy. Todo exactamente igual para Pin. Con lo cual vamos a tener una repetición de la primera partida. Solo que esta, si la primera partida la ganó el Legacy bastante, relativamente bastante fácil. Fue defender el ataque y el contraataque lo mató a Pin. En esta partida parece que está siendo exactamente lo mismo, solo que Pin ya tiene una desventaja adicional de 4 obreros. Vemos como Pin envía esta vez primero el Liberator, se va a esperar un poco antes de enviar estos Hellions, parece ser. Vamos a ver si consigue hacer algo con el Liberator, pero no, estos Hellions ya van saliendo. Parece que esta vez va a timear de mejor forma el Liberator con los Hellions, porque antes llegaron antes los Hellions y para cuando se quise posicionar el Liberator ya era demasiado tarde. Pero ahora el Legacy... Antes yo dije que estaba demasiado abierto y que se lo iba a comer. Ahora está completamente cerrado, puede cerrar aquí bien. Y está esperando el Liberator, lo va a interceptar mientras se le cuelan los Hellions, pero tiene un Forfeit. El Liberator va a ser derrotado antes de posicionarse. Y vemos como Pin esta vez antes pasó, hizo 6 trabajadores de daño. Ahora no puede pasar, el Liberator es derrotado sin ni siquiera llegar a posicionarse. Pin, esta partida se ve mucho peor para Pin, porque antes consiguió hacer 4 CVs de daño. O 6 SCVs de daño, más bien. Y ahora, no solo no consigue hacer ese daño, sino que él tiene 4 SCVs de daño en contra. El Prisma ya está saliendo por parte de Legacy. Lo bueno es que ahora Pin no ha perdido todo su ejército en el ataque.
pero veo muy difícil que consiga detener a estos que son 11 Stalkers, un Sentry y un War Prison. Parece muy difícil que consiga detenerlo. Incluso aunque ahora sí que tenga algo preparado y demás, tiene un par de médicas, tiene algunos Marines y demás, y tiene un Geryon para derribar ese War Prison. Si no consigue derribar el War Prison y sacar suficientes tropas antes de que Legacy decida tirarse con todo, va a estar muy complicado. Yo creo que Legacy va a intentar un Blink por el flanco. Un Blink que va a ser muy difícil de defender por parte de Pin, porque, bueno, ahora tiene el tanque posicionado y Pin sabía que Legacy quería saltar. Pin tiene que focusear. El Legacy tiene que focusear rápidamente al tanque. Tiene que retirarse. No tiene Blink disponible para volver. Igualmente consigue derribar el tanque. Va a perder el Legacy. Estos dos Stalkers que no están micreando a cambio del búnker, que no lo va a conseguir derribar. Creo que igualmente, a pesar de que el Legacy está perdiendo muchas tropas, a Pin no sacó los muchachos a tiempo para detener este ataque. Pero igualmente se ve como que Pin tiene alguna posibilidad con ese tanque. Si consigue hacer suficiente daño con el tanque y evitar que vengan más refuerzos, puede que lo pueda detener. Puede que pueda detenerlo. Esta partida no se ve tan mal para Pin. O sea, se ve muy mal, se ve horrible. Pero si el Legacy no empieza a micrear un poquito mejor, puede que Pin no. Yo creo que ya está. No va a dar tiempo a salir suficientes Marines. El Legacy lo está deteniendo, pero debería tener sus gates para construir en 0, si pierde esto y pierde el World Prison, va a poder defenderlo. Estaba Pin en una situación mucho peor que la partida anterior, pero por la falta de micreo por parte de Legacy, este micreo bastante... Hay que decir que ha dejado mucho que desear el micreo de Legacy, porque yo creía que lo tenía 100% ya en su bolsillo, pero en base a algunos errores y demás... Parece que no ha conseguido cerrar la partida. Igualmente el daño es bastante, bastante elevado. Vemos como Pin ahora mismo saca 10 de suplir en ejército, pero Pin va 9 obreros por debajo, que tampoco es tanto. Tampoco es tanto, la partida está prácticamente igualada, 3 de suplir por encima para Pin. Vemos como el Legacy está empezando a sacar unos cuantos gates más, está empezando a expandirse a la tercera base, mientras que Pin ya la tiene totalmente posicionada. Veremos a ver si saca Orbital Commands en su tercera base, o prefiere ir un poco más seguro con una planetaria. Yo sacaría las mulas ahora mismo, le hacen mucha falta para sacar una ventaja económica con respecto a Legacy. Ahora, una partida que parecía que ya pintaba aún más de cara que la primera para el Legacy. Parece que por esos pequeños errores de pequeños pero graves errores de micro, se está poniendo más de cara para Pin, que tiene mayor supply de ejército. Ha igualado ahora mismo en obreros, pero recordad que Pin tiene mulas. O sea, mayor economía para Pin, mayor ejército para Pin. Esto pinta muy mal porque se viene un Doom Drop. Se viene un Doom Drop investigando las Concussive Cells para esos Marauders. Y la carga todavía no está disponible para el Legacy. Le queda muy poco, pero la carga no está disponible para el Legacy mientras que se viene el Doom Drop. El ejército de Legacy está totalmente posicionado. Si le hace el drop en la principal, creo que podríamos tener DG. Está investigando el Legacy también Thermal Lance para sus colosos, pero está totalmente desposicionado. Lo bueno es que el Legacy puede saltar, puede hacer Blink, pero no va a tener suficientes Stalkers. Y este Bio va a eliminar... Bueno, esperad, porque se viene el combate total. El ejército de Legacy ha conseguido llegar, no es suficiente Bio, y ha perdido el tanque demasiado rápido. Así que este drop de Pin ha sido completamente repelido, a pesar de haber pillado fuera de posición a Legacy. Consigue parar el drop, consigue derribarle una médica a cambio de solo 2 obreros y poco del ejército de Legacy. Vemos ahí como el supli de ejército se iguala 45 a 45. Esos Silots ya tienen carga, los colosos ya tienen Thermal Lance. El supli de trabajadores está favorable a Pin, que ahora mismo el Legacy está sacrificando, está suicidando sus silos carga. Creo que no los está micreando demasiado bien porque estaba atento a esta parte del mapa. Así que el Legacy parece que está cometiendo ahora fallos de multitasking. Acaba de regalar todos sus proofs. Vemos como, o sea, todos sus charlots. Y sabe Pin mediante ese scan lo que se le viene. Sabe exactamente qué composición tiene el Legacy en este momento. Tiene 4 o 5 sentries, un inmortal, un coloso y algunos stalkers, pero lo va a pillar igualmente fuera de posición. Creo que... No, de hecho lo va a flanquear. Lo ha hecho muy bien aquí el Legacy, lo único que ha llegado a destiempo. Pero hubiera partido al ejército de Pin por la mitad. No estaba micreando el coloso. Si hubiera micreado el coloso hacia atrás, hubiera sobrevivido.
Pero al no micrearlo, ese bayo ha podido focusearlo y ha podido eliminarlo rápidamente. Igualmente, creo que con ese Immortal focuseando a los Marauders, este enfrentamiento lo va a ganar Legacy, no por mucho. De hecho, llegan los refuerzos de Pym, pero no va a ser suficiente para detener este ataque, ya que golpeando los Charlots va a ser eliminado este bayo si no lo sube a las médicas rápidamente. Marauder menos, siguen persiguiendo. Muere ese marín, muere el otro marín, va a morir el marauder. Yo lo subiré a la médica porque ahí no va a hacer mucho. De hecho, con un blink se puede cargar. Pero bueno, ya tiene pin los refuerzos. Iba a decir que no me gustea. Tira Steampack hacia adelante. El ejército de Legacy es bastante superior, pero está fallando el macro. Unos force. Ahí está. Esos force fields eran necesarios para dividir el ejército de Legacy. O sea, de Pym, pero que no se divida luego él, si enviando los chatlots. Me parece que esto ya está GG, prácticamente GG para Legacy, que se va a llevar un 2-0. Esta segunda partida ha sido un poco más disputada, y eso que pintaba mejor de primeras para Legacy, pero bueno. Este Liberator puede ser eliminado fácilmente con un blink ofensivo, pero parece que se está centrando en eliminar los refuerzos. Ahí ya sí que le hace focus al Liberator, y sorprendentemente 2-0 para el Legacy en una serie que se lleva de paliza. Vemos que todo el BM, todo lo Badmanner que fue el Legacy en el Discord, siempre de buenas y tal, todo lo BM que fue el Legacy en el Discord estaba totalmente justificado, diciendo que Pin era fácil, que iba a ganar 2-0 a Pin, que estaba a un nivel muy alto, que iba a ganar hoy fácilmente. Vemos que el BM no fue que se le calentó la boca a Legacy, sino que es un hombre que habla y cumple. 2-0 para Legacy. Igualmente, Pin, teniendo en cuenta que al principio se repitieron las mismas estrategias y que empezó con una desventaja mucho mayor, Pin supo esta vez defender el contraataque más o menos correctamente de Legacy, y hubo momentos en los que Pin volvió a la partida con mucha más fuerza que de la que tenía Legacy. Parece que falló un poco la toma de decisiones por parte de ambos, un poco el multitasking y el micro al inicio, sobre todo el micro al inicio por parte de Legacy. Para mí, que lo pudo cerrar mucho antes, pero le falló micrear. Y un poco de multitasking. Vimos una fase de la partida en la que regaló como 7-8 charlots porque no los estaba micreando y demás. Igualmente, como digo, somos diamantes, todavía estamos aprendiendo, así que nos queda mucho, mucho por mejorar. 2-0 se cierra esta serie para el Legacy. Un 2-0 que le pone líder en la tabla, empatado con Vendetta Big, que soy yo. Pero ya que, bueno, se decide por enfrentamiento directo, pero, o sea, estamos empatados en el primer puesto el Legacy y yo. Teniendo en cuenta que Fran no juega esta jornada porque somos impares, jugará la siguiente, y la siguiente se la perderá. Creo que se la perdía a Pin la siguiente jornada. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser, como las partidas entre Cosmos Breaker y yo no fueron casteadas, sino que fueron jugadas en directo, porque obviamente yo no podía castear y jugar a la vez. Vamos a castear ahora esa parte 1 de la jornada 1 de esta Vendetta Big League. Cerramos ya esta serie con 2-0, bastante contundente, aunque la segunda partida sí que fue más disputada para el Legacy. Les iba a decir GG's, pero parece que tardé mucho y ya se han ido del grupo. Así que bueno, lo voy a poner aquí por el chat. GG's a ambos, buenas partidas. Y vamos a castear la parte 1, que fueron las partidas entre Cosmos Breaker y Vendetta Big, o sea, yo. Vamos al día 22 de julio. Y deberían estar... Vale, deberían ser estas tres partidas. Vamos a empezar con la primera. Vamos a ver si me deja ponerlo con... Debería estar puesto el mod de la WCS. Vamos con ello. Vale, ya tenemos partida. Y tenemos en la esquina superior derecha, representando al clan de la Vendetta Big Community, el protos de color amarillo, Vendetta Big. Claro que sí. Y en la esquina inferior izquierda, de color azul, representando también al clan de la Vendetta Big Community, al Terran de color azul, como he dicho, Basara Kylo, más conocido como Cosmos Breaker en su stream. Que si alguno no lo conoce, que lo dé follow. Quiero que alguien le haga la promo por ahí por el stream, por el directo. Vale, vamos a ver cómo están abriendo. Parece que
Vendetta Big Ido a por Pylon Scout, ya está sacando el gate. Intercepta el scout de Cosmo de Basara a Kylo al proof a mitad de camino y parece que se va a detener a focusearlo en vez de hacer su propio scout. Esto puede ser una muy mala idea porque si no me hace scout, pueden no saber cuál es mi estrategia. Así que yo hubiera, en vez de focusear a este proof, hubiera seguido haciendo scout. Vale, vemos como Cosmos ha cerrado su base demasiado pronto. Esto en ligas bajas suele indicar que te va a hacer algún tipo de cheese. Puede ser proxy racks, puede ser que esté simplemente ocultando, por ejemplo, una fábrica, un 1-1-1 temprano, pero en plan all-in. Esto es indicador de que no quiere ser scouteado porque va a hacer algún tipo de cheese. Y vemos cómo se vienen dos barracas adicionales por parte de Cosmos Breaker. O sea que mi lógica... Vale, yo jugué esta partida y obviamente sé cómo iba, pero lo que estaba explicando no era... O sea, no estaba haciendo spoilers. Mi lógica era correcta porque con estos tres barracas lo único que puede venir es un all-in de Marauders con Concussive Cells o directamente un all-in de Marines. Vamos a ver... ¿qué intenta hacer este Cosmos Breaker? Vemos como aquí Vendetta está tratando de buscar un posible proxy. Vendetta no se fía. Vendetta sabe que Cosmos es bastante hechicero porque lo ve mucho en su stream. Vemos como Vendetta está sacando doble Stalker. Está abriendo como si fuera PvP con doble gate y luego Cybernetics Core. Está abriendo como si fuera PvP esto. Vale, este scout que va muy tarde ya no va... O sea... Cosmos Breakers ya eligió su composición antes de hacer el scout, con lo cual aquí ahora lo único que acaba de ver es que yo ya estoy sacando un tercer gate y que yo ya tengo dos stalkers. O sea que su composición está prácticamente controlada. Si es algo de fondo es mi gato, que ahora no puedo hacerle caso, pero bueno. Vale, vemos cómo continúa la build de Cosmos Breaker. Está maseando Marines, tiene un Technolab, así que yo diría que ya va 100% a por un all-in de Marines y no sé si va a sacar alguna mejora. Pero tiene cuatro barracas. No sé si se esperará a masear unos cuantos Marines a investigar Steampack o Combat Shields y luego enviarlos y demás. Pero los dos Stalkers de Vendetta Big ya llegan a la base del enemigo. Van a intentar focusear estos Supply Depots para ver si se pueden colar a hacer el Scout. Vemos como Cosmos Breaker de momento no están micreando estos Marines para evitar que los Stalkers se cuelen. Si mandara estos Marines, esos Stalkers morirían muy fácilmente. Parece que está remolinándose. Va a enviar a los muchachos junto con los Marines. Parece que Vendetta Big consigue eliminar el Supply Depot, pero estos Marines con los muchachos son demasiados. Parece que va a enviar un all-in con todos los SCBs mientras se investiga el Steampack. Aquí lo vemos arriba. Vendetta Big pone rápidamente dos baterías de escudo. Está poniendo la robótica. Vemos cómo tiene sobresaturado 20-16 el mineral. Seguía buscando fervientemente el proxy. Y de hecho, está viendo cómo le ponen un búnker y no hace nada por evitarlo. No hace nada. Te están poniendo un búnker. Destrúyelo antes de que... Si consigue acabar este búnker, puede complicarse muchísimo para Vendetta Big. Por fin reacciona. Parece que le ha echado un ojo al minimapa y por fin reacciona. Pero puede ser importante. Puede perder todo el ejército Vendetta Big por estar fuera de posición, por tardar mucho en derribar ese búnker. Parece que va a perder los dos primeros Stalkers. Le había pillado completamente fuera de posición. Las baterías empiezan a hacer su trabajo. Sobrecarga de batería en la batería de la derecha. Son demasiados Marines con los muchachos tanqueando. Puede que esto lo gane. No, pero está perdiendo demasiados Marines. Esta sobrecarga de batería está demasiado rota. Tira una mula, no sé muy bien por qué, pero esto ya está defendido. Sobrecarga de batería OP. Completamente OP. Esto no hubiera sobrevivido si no hubiera sido por la sobrecarga de batería. Y el primer punto se lo lleva Vendetta Big. Con esa defensa, vamos a decir, no demasiado eficiente, porque te pusieron un búnker hace media hora y tú como gilipollas lo tienes delante en tu cara, lo has visto y no vas a destruirlo para cuando vas a destruirlo te pillan el ejército fuera de tu base y sin rango de la batería, pero parece que al final consiguió hacerlo con esa sobrecarga de batería y se anota el primer punto en esta serie mientras mi gato maulla en la puerta que me está desconcentrando de la hostia. Se anota el primer punto, Vendetta Big pone la serie 1-0 a su favor. Vamos con el siguiente mapa en aura letal y vamos a cargar los demás, vamos a ello. Today, we retake our homeworld.
And with it, our legacy. Y tenemos en la esquina superior izquierda de color amarillo el Protoss representando al clan de la Vendetta Bee Community, el propio Vendetta Bee. Y de nuevo, en la esquina inferior derecha, el Terran de color azul, representando también al clan de la Vendetta Bee Community. Tenemos a Basada Kylo, alias Cosmos Breaker, a que por favor que alguien le haga spam de su Twitch en el chat de este stream, porque él también streamea y de hecho tiene un gusto musical de la hostia. Siempre ahí con heavy metal del bueno. Si oís a mi gato chillar en la puerta, no lo voy a abrir, pero bueno, me desconcentra bastante. Vale, vemos como está abriendo todo normal. De hecho, permitidme un segundito, que sí que le voy a hacer caso, pero para que se calle. Ahora vengo, gente. Vale, sorry, gente, ya estoy, que estaba la puerta cerrada y quería salir el gato que estaba aquí encerrado conmigo. Vale, sin más pausa, vamos a continuar con la partida. Vemos como Cosmos Breaker, Basada Kylo, está sacando doble gas muy temprano, pero esta vez no ha cerrado a tiempo para que no lo scoute. Yo ya veo el doble gas. Igualmente, cuando yo veo que Cosmos me cierra, siempre me espero el all-in a una base porque le conozco un poco de su stream y demás y sé que es muy, muy quesero. Ahora creo que me estaba esperando algo más estándar, pero con doble gas sabía más o menos que podía ir mech. Por parte de Vendetta Bee, estamos viendo cómo está abriendo como si fuera Protoss con doble gate antes de Cybernetics Core, ahí lo pone, siguiente pylon y segundo gas. Está abriendo exactamente Vendetta Bee como si fuera contra Protoss. Vamos a ver cómo continúa la partida, cómo se desarrolla, porque Cosmos Breaker ya está sacando Orbital Command, está sacando su fábrica. Parece que Cosmo no se está expandiendo después de... no está haciendo el típico Reaper Spam, sino que está volviendo a jugar a una base, lo cual para lo cual yo creo que Vendetta Bee le está haciendo metajuego o algo. Porque esto de abrir con doble gate antes de Cybernetics como si fuera Protoss me indica que probablemente Vendetta Bee también quiera jugar a una base. Que Vendetta Bee esté haciendo metajuego directamente o no, porque de hecho Vendetta Bee ha scouteado, ve que no tiene segunda, ve que su posición era correcta. Que Cosmos Breaker estaba intentando otra vez jugar a una base, hacer un all-in a una base. O sea que el estilo que ha decidido adoptar Vendetta Bee, exactamente igual que el de la partida anterior, parece que va a ser correcto, porque ha estado abriendo como si su rival fuera a jugar una base, y es exactamente lo que está haciendo. Lo confirmó con el segundo scout que Cosmos estaba a una base. Aquí vemos cómo Cosmos está sacando, ojo a esto, segunda fábrica. No está yendo a por un 1-1-1, sino que está sacando segunda fábrica. Vemos cómo tiene tecla en una y le va a poner reactor a la otra. Vamos a esperar, porque a saber qué clase de build querrá hacer con esto. Vendetta Bee ya llega a la agresión, elimina al trabajador que estaba construyendo el búnker y está viendo una barraca volar y la selecciona. Está viendo ahí, bueno, la estaba seleccionando yo, pero igualmente la está viendo. Parece que decide ignorar la barraca. Esto ya debería saber que va a mech. Si están viendo la barraca es porque va a mech. Le da tiempo a ver las dos fábricas, con lo cual Vendetta Bee ya sabe que se viene una agresión mech a una base. Doble mira. Parece que... ¿pero qué haces? Acabas de regalar un Stalker, Vendetta Bee. Acaba de regalar un Stalker. Un Stalker que si te viene una agresión a una base... un Stalker que podría ser muy vital para defender lo que sea que se viene. Vale, vemos como Vendetta Bee ya tiene su... ya ha sacado... ya se espera la agresión a una base. Ha sacado doble batería de escudos. Está sacando un prisma de transposición para... supongo que se esperará algún tipo de defensa con tanque y demás. Quiere ser agresivo, quiere dropearle encima de esos tanques para que no pueda volverse tortuga a una base y luego enviar un push muy fuerte. Y vemos cómo está haciendo un proxy con un proxy gate. Un poco extraño esto por parte de Vendetta Bee. ¿Qué quiere hacer? ¿Un proxy for gate o algo así? Esto es un poco extraño por parte de Vendetta Bee. Y bueno, aquí vemos cómo el War Prism no llega, o sea... Cosmos Breaker no llega a ver el War Prism que se va hacia su base. Aquí parece que por parte de Vendetta Bee se espera algún Liberator o algo así. Al haber abierto con... yo creo que se espera un drop de minas, un Liberator o algo.
Al haber visto la doble fábrica y una de las fábricas con reactor y demás, yo creo que es eso, se espera un drop de minas. De hecho, está preparado también para el Liberator por aquí. Y vemos gente, gente se viene, un push de doble tanque con minas. A cambio, el Forgate Proxy está a punto de salir. Ambos están a una base, cada uno con sus estrategias bien queseras, bien cerdas. Proxy Forgate para Vendetavik y un push de doble tanque con minas, conocido como la brutalizadora de Scross Terran, por parte de Cosmos Breaker. Cosmos Breaker, o Basara Kylo, dentro del juego, aprendiendo del quesero por excelencia, aprendiendo de Scross, aprendiendo las estrategias brutales y cerdas a la vez. Parece que se le va a venir encima, le va a poner la barraca en la puerta. Le va a impedir salir, como le impida salir, ha ganado directamente Cosmos. Vale, parece que va a cambiar la localización de la barraca. La quiere únicamente para poner la visión a estos tanques, que igualmente se posicionan en la rampa. Vendetavik, que estaba completamente fuera de posición, empieza a tirar sobrecarga de batería, pero la sobrecarga de batería no puede hacer nada porque los stalkers se mueren de un solo minazo. La batería no puede curar algo que no tiene vida, algo que está directamente muerto. Estas minas empiezan a hacer un daño brutal. Las minas son completamente invisibles porque Cosmos Breakers ya tiene arsenal. Y parece que Vendetavik va a perder la partida. Tiene 7 minas colocadas dentro de su base. Empieza a sacar de manera muy bad manner marines de la propia barraca. Estos tanques van a hacerse cargo de la segunda base. Y vemos cómo tira un scan para eliminar el posible observador, que de hecho va a salir el siguiente, pero tiene las minas colocadas debajo de la robótica. Si sale un observador y vuelve a tirar un scan, no va a tener visión con este nuevo parche. Ya sabéis que después del arsenal las minas son invisibles, sin investigar ninguna mejora. Como tiene un scan, está muerto Vendetavik. Ha tirado justo el scan cuando ha salido el observer, muere el observer directamente y esto es GG. No puede hacer nada Vendetavik para defender esto. Puede quizá eliminar los tanques con el Immortal, pero estas minas no tiene forma de limpiarlas. Su robótica está justo al lado de minas. Cada vez que vaya a salir un observer, estas minas lo van a focusear y lo van a destruir. Vendetavik no tiene forma de limpiar las minas. Como mucho podría poner un cañón, ya que tiene esta forja. Podría poner un cañón, pero eso tardaría muchísimo. No tiene forma Vendetavik de eliminar estas minas que se van a colocar, claro que sí, en su línea de minerales. Parece que Vendetavik quiere salir, pero esas minas se entierran ya muy rápido. ¡Boom! Enorme. Enorme bombazo. No hay nada más. GG. Ya salta del juego, estás perdiendo el tiempo. Vendetavik, que estás ya perdiendo el tiempo. Tremendo bombazo. Eso duele hasta en la repetición. Tremenda victoria para Cosmos Breaker. Que recordad, en esta liga, en esta Vendetavik League, somos varios diamantes 3, somos dos diamantes 3, dos diamantes 2. Y digamos que el más underdog es Cosmos Breaker, es Basara Kylo. Que tiene MMR como de Platino 3. O sea que en teoría esto debería haber sido una victoria relativamente fácil o muy fácil para Vendetavik, que sin embargo se ve empatado por Cosmos Breaker. Ah, se me olvidó actualizar el marcador antes, pero vamos, 1-1 en la serie. O sea que todo está abierto, puede ganar cualquiera de los dos. Empate a 1. Atención al underdog que con su brutalizadora Terran acaba de destruir los sueños y las esperanzas del creador del torneo. El creador del torneo, Vendetavik, acaba de ser jodidamente humillado por esa brutalizadora Terran. Le han brutalizado todo el ano. Así que vamos a ver si no se lo puede llevar la serie entera Cosmos Breaker. Porque, de hecho, parecía como que, y os lo confirmo sin hacer demasiado spoiler, porque era yo, básicamente. Era la primera vez que Vendetavik... Vamos a contarlo como si fuera una entrevista, ¿vale? Era la primera vez que Vendetavik veía ese build, ya que hace tiempo que no puede pasarse por el stream de Scross. Así que le pilló bastante por sorpresa. De hecho, se vio bastante que le pilló por sorpresa. Vamos a castear el punto de partido. Vamos a castear la tercera partida, que es esta en pilares de oro. Y vamos a ello porque van empate 1-1. Cosmos Breaker, Basara Kylo contra Vendetavik. Vamos con la tercera partida, vamos a ello. Y tenemos de nuevo, en la esquina superior derecha, de color amarillo, el Protoss, el que se supone que debería ser
el quesero aquí, pero que está siendo queseado brutalmente. Igual se está defendiendo una base, o sea que esto es queso contra queso, constantemente. Como digo, el plato es de color amarillo, representando a la Vendettavik Community. Vendettavik, claro que sí. Y en la esquina inferior izquierda, de color azul, el Terran, representando también a la Vendettavik Community. El quesero de queseros, el discípulo de Scross, que parece haber superado al anterior discípulo de Scross, que era exactamente yo. Yo, de hecho, empecé a jugar a StarCraft por Scross. Tenemos a Basara Kailo, alias Cosmos Breaker, que está abriendo con un gas, está... ¡Uy! No está sacando barraca. No está sacando la barraca y está enviando dos SCVs a hacer un proxy. El queso de quesos, el... amadísimo por muchos, odiado por muchos más. Proxy Rax, se viene. ¿Será Proxy Rax con Technolab y Maraudes con Concussive Cells? Lo cual es muy fuerte contra Protoss. ¿Lo va a poner tan cerca, en serio? ¿Será un Proxy Rax de Full Marines con todos los muchachos como antes, aunque antes no las puso Proxy? Aquí está sacando muy tarde la barraca, pero igual Vendettavik ya sabe lo que viene, ¿no? Ah, no he visto si Vendettavik llegó a ver esta barraca en tiempo o la vio que la ponía justo cuando salía. Si la vio que la ponía justo cuando lo salía, Vendettavik ya sabe que se le viene un proxy. Vemos como igualmente Vendettavik está contestando con doble gate antes de Cybernetics. Está abriendo nuevamente como si fuera un Protoss. Así que lo que me indica es que Vendettavik está todo el rato haciendo 4 gates en contra de los All-ins que está planteando el bueno de Cosmos Breaker, que ya está poniendo su doble barraca proxy. Creo que esta localización para un proxy es como demasiado obvia, es muy fácil que te lo vean aquí. Sobre todo si ya estás colocando el búnker como un minuto antes de que vayan a llegar los Marines. De hecho, casi no estaban ni las barracas puestas y de hecho ha cancelado una de las barracas y solo está poniendo una. Esto es bastante extraño. Igualmente, Vendettavik, que si le vas a poner el búnker ahí tan pronto, es obvio que te lo va a ver. Si por lo que sea se quiere expandir o algo, o simplemente cuando saque su scout. Vendettavik ya está sacando su doble stalker para limpiar este búnker. Vamos a ver si se espera el proxy Rax, que de hecho solo va a ser una barraca con reactor. Ha decidido cancelar la segunda barraca y ha decidido sacar solo una, pero con reactor. Está con doble gas, 3 y 1. No está saturado del todo. O puede que se... ¡Hostia! Esto... Ya entiendo el juego mental de Cosmos Breaker, de Basara Kailo. El juego mental de... De hecho, no he visto este... ¡Oh! No puede ser. Aquí Cosmos Breaker estaba haciendo un juego mental en el que fingía que iba a hacer proxy barracks. Entonces, yo le encontraba el proxy, se lo destruía... y yo me creía que ya estaba todo completamente bien. Iba a atacar y él me cerraba aquí y me contenía con Marines, ¿no? Pero en realidad su estrategia era hacer proxy a fábrica y colarme las minas nuevamente dentro. Aquí, por un golpe de suerte, Vendettavik no ha visto que manda huevos porque es el que más cerca está. No ha visto este proxy, pero sí que ha visto este que era el importante. Igualmente todavía hay mucho peligro porque Vendettavik no ha visto el otro proxy. Igual no está sacando unidades de... Bueno, ahora sí que está sacando Marines de 2 en 2. Pero Vendettavik no ha visto ese proxy y no sé si se viene otro por aquí abajo. Vemos cómo está sacando una barraca aquí con Technolab. Parece que va a investigar el Steampack nuevamente. Pero Cosmos Breaker no está sacando nada más. Mientras Vendettavik ya tiene su Twilight Council, ya está sacando War Prison para ver si puede ir a la agresión. Ya tiene dos gates con el tercero en camino. Parece que pretende expandirse ahora dentro de nada. Pero no ha visto el proxy de barraca con reactor que se le viene. Al igual, Cosmos Breaker parece que no está sacando absolutamente nada más. Parece que va un poco tarde la cosa al encontrar el... No, de hecho, está sacando Concussive Cells. Se puede venir... Pero Concussive Cells debería tener un Technolab aquí, en plan... Vale que las pueda sacar de esta barraca, pero va a llegar muy tarde. Parece que simplemente... Cosmos Breaker no va a hacer uso del proxy que tiene aquí, sino que va a sacar fábrica y puede que saque 1-1-1 o veremos a ver qué va a hacer. Porque el Prisma de Vendettavik ya está llegando a su base, parece que está transposicionando alguna que otra adepta. Seguramente se haya quedado Supply Block, aquí lo vemos, 47-47. Vendettavik es un poco noob siempre con los bloqueos de suministros, nunca tiene un ojo en su Supply y siempre se queda Supply Block. Ahí ya vemos que está tirando dos pilones más y un cuarto
esto, un cuarto gate. Su observador ha sido jodidamente destruido, pero igualmente ya obtuvo toda la información de la base principal que necesitaba. Y mientras sigue su pre-block, de hecho ya no, acaba de salir, va a warpear tres adeptas más y parece que se viene una agresión con unas adeptas warpeadas. Mientras que Cosmos Breaker todavía no utiliza sus marines, que los tiene aquí en proxy. Y está sacando una nueva fábrica, parece que quiere hacer de nuevo esa brutalizadora Terran, pero esta vez un poquito tarde porque su proxy fábrica fue denegada. Y aquí vemos cómo llega la agresión por parte de Vendetavik. Dropea estas adeptas que están haciendo de momento daño en la línea de minerales de Cosmos Breakers. Lleva como 5 civits. Va por el sexto, va por el séptimo, pero los devuelve en cuanto lo viene a la defensa. Ve que no le renta demasiado pelear. Se lleva hacia atrás haciendo simplemente un leve daño económico. Y vemos como Cosmos Breaker va a la ofensiva con los marines que tenía proxy. Pero un buen force field y una defensa con Stalkers parece que es suficiente para detener esta pequeña agresión y volver el juego a su estado normal. Vemos como Vendetta Vic intentaba de nuevo la agresión, pero Cosmos Breaker estaba bien posicionado esta vez para defender al Prisma, que de hecho se va bastante dañado. Sí, debería beber agua porque tengo la garganta ya jodida. Si esta proxy llega a caer, sería un golpe bastante duro para Vendetavik, que igualmente saca 20 de población en suministros, los cuales la mayoría son obreros. Vemos como tiene una ventaja de 16 obreros, ya que Vendetavik no dejó de hacer obreros nunca. Vendetavik no dejó de hacer obreros nunca, ya que en algún momento sabía que se expandiría la segunda base. Y lo que no vimos es cómo Vendetavik salió con sus unidades para defender la segunda base, eliminó a los marines que estaban aquí estacionados, y Cosmos Breaker, Basara Kylo, terminó de tirar el GG, ya que no tenía nada para defender estas fuerzas de Vendetavik. Así que se pone el 1-1, que se me ha olvidado modificarlo aquí. Vamos a modificar el contador, a ver si me sale hacerlo, porque soy un novatísimo de cojones. A ver, vale, pues vamos 10-1, yo que sé. Vamos. Solo me deja modificar la de Vendetta por algún motivo. Vamos a seleccionar a... Vale, de hecho es que se me ha puesto la cámara solo de Vendetta. Sorry por no saber controlar muy bien el observador, pero es la primera vez que lo hago. Así que paciencia conmigo. Lo modificaremos luego. De momento 20-11 para Cosmos Breaker, que me estaba metiendo una paliza que flipas. Vale, salimos de la segunda partida. Se pone el... No, espera, de hecho esta no era la tercera partida. Estoy gilipollas. What the fuck. Vale, estoy... sorry por el retrasito mental. Como no tenía puesto antes el marcador, este era el 2-1 favorable a Vendetavik. Ah, cómo se me ha ido la puta pinza, tío. Vale, pues cerramos esta serie. Esta que era la parte 1, que como ya la estuve jugando no pude castearla. Sorry por el retrasito mental, pero cerramos esta serie 2-1 a favor de Vendetavik. Y nuevamente vamos a poneros la clasificación. Vamos a ponerlo aquí en un momento en pantalla. Dadme un pequeño segundo. A ver, vamos a hacer esto rápidamente para cerrar ya esta jornada 1 al 100% de la Vendetta Big League. Vamos a ver cómo se queda la tabla clasificatoria después de las partidas entre Pin y el Legacy jugadas hoy. A ver, esto vamos a configurarlo rápidamente. Vamos a ver. Vale, ya casi lo tengo. Tengo la garganta muy jodida. Vale, y aquí vemos. Esto todavía está pendiente de actualizarse, pero hoy el Legacy ganó 2-0 a Pin, así que Pin se queda último, 100% último de la tabla, ya que Fran esta jornada no la jugaba porque somos impares. Así que Fran está por encima, ya que él tiene un partido, un BO3 menos, tiene una jornada menos de juego. Pin se queda último en la tabla y el Legacy se queda primero empatado a puntos con Vendetavik, seguido en la tercera plaza de Cosmos Breaker, que consiguió rascar ahí un puntazo con esa brutalizadora Terran. Así que la clasificación se queda Vendetavik y el Legacy primeros, empatados a 2 puntos. Cosmos Breaker tercero. Fran 74, que queda pendiente con una jornada menos. Y Pin 125, último con 0 puntos. Así que nada, gente, muchísimas gracias por haberos pasado por esta jornada 1 de la Vendetta Big League. Nos vemos el próximo día
con la jornada 2. Antes de nada, decir que si queréis estar enterados de cuándo va a ser esta jornada o del resto de directos que hacemos aquí en la comunidad, me sigáis en Discord. Ahí lo dejo para dentro de... Bueno, lo estaréis viendo ahora, pero sabréis por qué dentro de 2 minutos en... cuando pasa el delay y demás. Y nada más que decir por hoy. Nos vemos mañana con stream normal, con un poquito de ladder, partidas con viewers y demás. Y iré avisando en el apartado de la Vendetta Big League del Discord a cuándo es la siguiente jornada de la liga. Sin nada más, vamos a esperar a que se vaya el delay y le vamos a hacer un raid a Cosmos Breaker, que fue mi rival en esta jornada 1 y ahora mismo está en directo. Así que, gente, vamos a dejar una pequeña pantalla de carga y nos vemos cuando acabe el delay, hacemos la raid. Y nos vemos mañana, stream todos los días en el canal de Ventavik. Y la siguiente jornada en cuanto se cierren las fechas. Hasta luego, adiós. Fue mi rival en esta jornada 1 y ahora mismo está en directo. Vamos, cuando acabe el delay.